Buenas tardes, familia. Aquí estamos otro viernes más de Lecturas en Tiempo. Como ustedes saben, un espacio que auspicia el Instituto de Arte, el Instituto Internacional de Artivismo Ana Arendt, que conocemos como INSTAR, yo, Jorge Enrique Rodríguez. Y ustedes saben, los viernes acá en Lecturas en Tiempo, ustedes saben ya que trata de invitar a artistas, intelectuales, críticos, todo, cubanos. Hemos invitado también extranjeros, familia, ustedes se acuerdan, pero poco. Y nada, invitados tanto que están dentro de la isla como fuera de la isla. Y hoy la, para mí es una de esas invitaciones especiales. Ustedes siempre dicen, oye, oído, pero tú sí siempre que es especial. No, pero siempre hay un especial de especial. En este caso incluso hay nepotismo, porque el invitado hoy lo considero un gran amigo. Gran amigo, gran hermano, son ese tipo de personas que aunque usted no haya tenido una experiencia de años, ni ande para arriba y para abajo con él, uno dice, uno pues, es amigo y es hermano de Dean Luis Reyes, familia. Dean Luis Reyes, crítico de cine fundamentalmente, pero un excelente y un imprescindible comunicador social con una trayectoria que cuando ustedes lean su currículum uno dice, ay mamá, pues Dean Luis Reyes, hermano, bienvenidos a Lecturas en Tiempo. Gracias, hermano. Y Dean es de los que está siempre, acuérdense que recalcamos el sacrificio extra. Dean está en Europa y ahora mismo es más de medianoche, es decir, que está haciendo el extra después de salir del trabajo, porque Dean trabaja junto conmigo, le decía, nepotismo, trabajamos juntos en Diario de Cuba, ¿no? Eso es, además de la amistad, también nos une el trabajo, nos unió también un viaje muy divertido por allá, por me acuerdo, el Escorial allá en las afueras, en la sierra. Qué buen viaje, que con nieve incluida. Nada, Dean, acá para nosotros es realmente un enorme placer y honra que Dean Luis Reyes, quien tiene una trayectoria de peso, que habla por sí mismo de toda su carrera. Y yo quisiera destacar algunas cosas de lo amplio de Dean, y es su tesis de graduación. No vamos a decir de qué tiempo, porque entonces adivinan la edad, y nosotros los hombres tampoco queremos decir a veces la edad. Exacto, son cosas de secreto, ¿no? Pero escuche, su tesis de graduación, que fue el cine cubano de los años 90, hacia un hombre fragmentado. Dean también fue conductor de un programa televisivo en uno de los canales educativos acá de Cuba, que se llamaba Pantalla Documental. Tiene más, en algún momento llegó a tener más de 500 artículos publicados sobre cine y literatura. Yo me imagino que después de aquellos 500, más de 500, ya Dean debe estar cercano a los 2000. Y fundamentalmente un premio que gana Dean, premio Caracol Luniá, por un texto crítico que se llamó Fenomenología del Paquete, y que yo conversaba con él aquí en el camerino, fue, digamos, que un texto crucial, porque logró con ese texto abrir un debate a nivel nacional respecto al paquete. También ustedes saben, el paquete en Cuba, oye, la telenovela, la película, la serie, el famoso paquete, el paquete en Cuba, que casi tiene el mismo rango de importancia que la libreta de abastecimiento para el cubano de a pie, porque la televisión cubana no hay quien se le empuje, pues entonces el paquete es esa cosa importante. Y Dean, con ese texto, logró abrir un debate a nivel nacional sobre el tema del paquete, que hubo debates, yo puedo decir que en muchísimas provincias, a partir del HS, hasta donde recuerdo, en el pabellón Cuba hubo uno, ¿no? Y quería hacer esta presentación de Dean para que ustedes supieran la importancia que tiene Dean dentro de la cultura, el arte y la cinematografía y la crítica dentro de Cuba. Tenemos a un grande de las grandes ligas, primera división acá. Eso es Dean, ahí está. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Para mí es un placer hablar contigo, y este espacio yo lo he podido seguir digamos que de manera intermitente, pero lo he podido seguir desde que empezó, y sé que aquí, bueno, que por aquí ha pasado gente muy interesante. Y también es bueno que, o sea, me llama la atención que tú menciones ese texto sobre el paquete, que es un texto que yo escribí en cierto y determinado momento, un poco precisamente a partir de la experiencia de actuar con eso que ya era potencialmente un fenómeno cultural
como que no teníamos herramientas para encajarlo, ¿no? O sea, ¿qué hacíamos con esto del paquete? Y también, porque a mí me permitía, al hablar de ese texto, pensar un poco lo que eran las políticas culturales en términos de lógicas de difusión en Cuba. Ya que, bueno, evidentemente yo vengo de una generación que creció en Cuba con el mundo, digamos, de la diversidad de opciones de calidad con respecto a las posibilidades de acceder a productos culturales del mundo, sobre todo en el caso del cine. Estoy pensando sobre todo, no sé, un niño adolescente en los años 80 en Cuba, y escuchar mencionar que el Instituto de Cine iba con dinero, o sea, con dinero contante y sonante al mercado de cine de Cannes, del Festival de Cannes, el festival más importante del mundo, que ahí se compraban, digamos, que los títulos más relevantes del año, y que además en Cuba se estrenaban 120 películas anuales en 35 milímetros, a las cuales se les hacían copias para estrenarlas simultáneamente el mismo día en los principales cines de las 14 provincias en esa época. Eso es algo que a lo mejor ahora yo lo digo y hay quien dice, bueno, pero esto, este señor está bien. Bueno, así era cuando yo era pequeño, y así vimos Blade Runner, así vimos Mad Max, así veíamos, bueno, las películas soviéticas, las buenas y las malas. Así vimos Tiburón, así vimos, bueno, montones de películas. Y ese era un fenómeno interesantísimo. Lo que pasa es que esto después, claro, razones económicas, se fue agotando, y sobre todo a principios de los 90, cuando el Instituto de Cine perdió, el ICAI perdió el laboratorio que tenía de películas, sobre todo porque trabajaba con película Orwo, venía de la República Democrática Alemana, y ese suministro se acabó. Entonces los cines languidecieron y se han convertido en lo que son hoy. Los cines prácticamente solo existen en ese circuito de estreno, como le llaman. No sé si todavía se le puede llamar ni siquiera circuito ahí en el Vedado. Y en el Festival de Cine, el Festival de Cine Francés, cuando es, el Festival de Cine Latinoamericano, bueno. Pero fuera de eso, prácticamente no existe. Entonces la experiencia se ha convertido en la experiencia del espectador cinematográfico en Cuba, básicamente se ha convertido en la experiencia, digamos, que doméstica. Y eso era algo que yo venía siguiendo durante mucho tiempo, sobre todo porque yo estaba trabajando en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, haciendo una revista que para mí fue un antes y un después en mi trabajo. Ahí con Victor Fowler Calzada y con Joel del Río, nosotros tres, sobre todo, estuvimos trabajando en concebir y editar una revista electrónica que fue probablemente la primera revista electrónica de cine dedicada, consagrada solamente al audiovisual, porque además empezamos a pensar ya en ese concepto, en el concepto del audiovisual, más que de los mente cinematográficos. Fue una revista, bueno, electrónica que estaba hospedada en el sitio de la Escuela de Cine, y que después, desgraciadamente, cuando se decidió no seguirla haciendo y el equipo de trabajo se tomó distintos rumbos, pues desapareció. O sea, desgraciadamente, una decisión que tomaron, creo yo, para nada buena, la revista absolutamente desapareció incluso de la web de la Escuela de Cine. Pero fue una experiencia para nosotros interesantísima. Y yo venía siguiendo un poco el mundo de los new media, de lo que se llamaba en esa época nuevos medios. O sea, yo creo que ya nadie le llama nuevos medios, porque ya estos medios no son nuevos. Estos medios ya como que más bien vienen siendo parte del ecosistema audiovisual y mediático de cualquier ser humano en el mundo. Pero en esa época eran absolutamente novedosos en Cuba. Y yo tenía la experiencia, precisamente, mira, ahí te voy a contar una anécdota graciosa con respecto a esto del paquete. Es que en esa época, en un cierto y determinado momento, nos invitaron a un encuentro con un grupo de estudiantes estadounidenses de una universidad, la Universidad de Columbia, que estaban haciendo una visita a Cuba en ese momento con su profesor de cine, y él quiso que se reuniesen con algunos críticos cubanos, y bueno, estaba Luciano Castillo, estaba Fran Padrón, estaban los críticos más conocidos, estábamos allí, y ellos nos empezaron a hacer preguntas, y hubo una chica que escucha cómo era que se hacían los estrenos en Cuba y demás, y me decía, eso fue alrededor del año 2009, 2010, y nos pregunta a los críticos cubanos, ¿cuál es la película más taquillera que se estrenó el último año en Cuba? Y todos se miraron así y decían, pues no sabemos, y yo le dije, sí, Avatar. ¿Cómo que Avatar? Pero no dicen que no se pueden estrenar. No se estrenó, pero todo el mundo la vio y todo el mundo hablaba de ella y circulaba de mano en mano y la vendían en las esquinas en los vendedores de DVD. O sea, de repente cambió la lógica
consumo y cambió la lógica de circulación y de interacción con los contenidos. Y eso para mí, como crítico de cine, que no solamente me interesa, digamos, a veces se cree que el crítico es una especie de sujeto que trabaja en una morgue, de alguna manera despiezando la obra cinematográfica y demás. A mí eso a mí nunca me motivó demasiado. A mí me interesaba más bien reelaborar discursos a partir de todo lo que implica el hecho de analizar el discurso cinematográfico. Y el cine, primero, es un lenguaje de síntesis, es un arte que es un arte sintética. En el cine hay música, en el cine hay literatura, en el cine hay teatro, porque hay actuación, hay interpretación, hay decorados, etc. En el cine, bueno, está la fotografía. En el cine también hay rasgos de lo plástico, por supuesto, que están contenidos en él. Y eso hace que cuando uno se enfrente a una obra cinematográfica con seriedad a la hora de hacer un análisis, se tenga que enfrentar con muchas herramientas, con herramientas que te obligan a pensar el hecho del discurso cinematográfico como algo totalmente multimedial. Y luego, con el antes y después que ocurre a partir de los 90, con la emergencia y popularidad que adquieren las herramientas, tanto de producción como de postproducción de las películas, de las herramientas digitales, transforma el panorama del cine, porque lo transformó todo, transformó la exhibición, transformó la manera en la que se negocia el acto de representación, transformó los cines nacionales, transformó el intercambio de las piezas cinematográficas, transformó por supuesto los mercados y transformó incluso los mecanismos de exhibición. Hoy en día cuando un espectador habla del no, el DCP no llegó a tiempo, la gente no sabe qué cosa es el DCP. Bueno, el DCP es prácticamente como una especie de disco duro en el que se almacena la película en alta definición, y eso es lo que después se proyecta en la pantalla de los cines muchas veces. Ya aquellas cajas de bobina de la época heroica del cine que la gente ve en Cinema Paradiso, la película de Tornatore, ya eso prácticamente no se ve, porque cuesta muy caro. Entonces, la cadena de producción del cine también se transformó a partir del digital, y todo eso era lo que yo estaba tratando de traer al contexto cubano, a partir de analizar fenómeno específico, que para mí era un fenómeno muy, muy curioso, porque era un fenómeno también de resistencia dentro de las lógicas de los procesos civiles en Cuba, porque tenía que ver con romper con el monopolio del Estado. O sea, como, por eso, como digo la CO, digo la O, como dice Sabina. O sea, si bien era maravilloso tener todas esas películas compradas por el Instituto de Cine en los años 80 en el Festival de Cannes y que hacía la selección de las mejores películas, bueno, esa era un tipo de selección, nos evitaba que viésemos muchas cosas que probablemente era necesario que hubiéramos visto. Por eso es que también, digamos que en la segunda mitad de los 80 había toda una especie ya de mercado, o ni siquiera de mercado, pero había una especie de morbo con el intercambio subterráneo, underground, películas que eran películas que sabíamos que eran problemáticas en Cuba y que nunca se iban a exhibir. Por ejemplo, todas las películas anticomunistas de acción, películas de entretenimiento. Estoy hablando de las películas de Sylvester Stallone, Rambo, sobre todo las películas de Chuck Norris, las películas de Arnold Schwarzenegger, etc. Nosotros como adolescentes, yo al menos como adolescente en esa época, y mis amigos, esas eran las películas que nos gustaban. Eran las películas que queríamos ver. Hace tiempo quisiera, estoy tratando de ensayar sobre eso, a ver si algún día ese texto sale. Pero, o sea, te quiero decir, para mí, enfrentarme al paquete en los 2000 era enfrentarme a esa experiencia, o sea, esa experiencia de cómo accedes al contenido audiovisual a partir de un sistema de manejo de los contenidos culturales en Cuba que siempre pasó por un tamiz, siempre pasa por un tamiz, siempre hay tamices. En todo caso, el tamiz nuestro supuestamente era un tamiz erudito, y de una vocación estetizante y de ilustración muy interesante, ¿no? Se suponía que, bueno, que es que el espectador cubano tenía que tener un nivel de capacidad reflexiva ante el discurso cultural tan alto que para eso tenía que enfrentarse a lo mejor. Aunque eso en realidad no era tan así. Pero lo curioso es que entonces había muchas otras cosas que podían ser interesantes que no se veían. Y el paquete en buena medida rompió ese dique. Lo rompió también porque no había contraparte. O sea, ya el Estado, después de los 90, ya era incapaz de ofrecer ese nivel de calidad, ese nivel de novedad, ese nivel también de IVA en lo que se ofertaba. Además de que también el cine había cambiado, porque eso también es otra cosa que hay que entender.
sea, todo esto del paquete también tiene que ver con que el audiovisual en sí mismo cambió. Lo que pasa es que quizá los artistas también demoraron un poco en entender las potencialidades que eso tenía, pero ahora mismo, eso por ejemplo es lo que ha puesto en crisis el discurso totalitario en Cuba en los últimos años, o sea, las redes sociales, los mecanismos de intercambio nuevos. Yo recuerdo en otra clase que le dábamos a unos estudiantes estadounidenses que nos decían, ¿cómo funciona aquí el departamento de distribución? Y Miguel Coyula y yo, el cineasta y yo, que les estábamos dando la charla, cada uno sacó un pendrive y le hicimos así, y le enseñamos una memoria flash y le dijimos, este es el departamento de distribución. Yo tengo una buena película que alguien quiere ver y yo se la llevo y a cambio él me da, a ver qué tú tienes ahí. Así, más, Jorgito. Es que así además era como trabajábamos los críticos. Yo se lo decía a mis colegas en el extranjero cuando yo viajaba. Decía, es que ahora quiero dar un curso, un historia del cine. ¿De dónde yo saco ahora buenas copias de...? Fíjate, ya no estoy hablando de películas prohibidas. De Citizen Kane, por ejemplo, de Ciudadano Kane, o de Los Siete Samuráis, o de las películas del expresionismo alemán. Entonces yo decía, cada crítico de cine es una cinemateca en sí misma. Antonio Enrique González Rojas tiene no sé cuántos terabytes de películas guardadas. Yo no sé qué hace con esas películas. En todo caso, si yo un día las necesito, sé que Antonio Enrique las tiene. Y lo mismo me pasaba, no sé, con Alberto Ramos en el Festival de Cine, que es un crítico de cine cubano que tiene maravillas. Y yo muchas veces cuando estaba buscando algo muy difícil de encontrar, yo sabía que el tipo debía ser o él o Jorge Iglesias, por ejemplo, otro crítico de cine y profesor de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. También es un hombre que tiene una mediateca particular. Algunos estudiantes de la Escuela de Cine muy cinéfilos sueñan con asaltarlo y quitarle las películas porque es bastante durañón para prestarlas. Pero te digo, es que ya nosotros es que nos habíamos visto obligados a trabajar así. O sea, entonces todas esas lógicas coincidieron un poco en esas ideas que yo deposité un poco en ese texto y que, bueno, me llama la atención que tú me lo recuerdes porque... Nada, para mí fue, es uno más. Sí, ahora yo te lo digo desde la parte del consumidor, ¿no? Del espectador. El impacto que tuvo este texto tuyo precisamente era ese, que era que por primera vez alguien ponía en blanco y negro, ¿no? Así, el proceso de transformación al que se había llegado, como bien tú decías ahorita, que muchos artistas, incluso espectadores, no lo tenían en cuenta, ¿no? Sí, la cosa había cambiado en Cuba con respecto a los cines, familia, lo que decía Luis Dean, respecto a que si alguien puede pensar que no, güey, y este hombre está loco con el tema de cómo se estrenaban las películas antes, cuando éramos adolescentes, así, tal cual Dean lo estaba narrando. Recordar que yo recuerdo todas las semanas se estrenaba una película en los circuitos de cine de La Habana. Yo voy a hablar de La Habana porque no era de otras provincias, ¿no? Todos los jueves y precisamente los jueves también salía en Granma la cartelera de todos los cines de La Habana. Ya no solamente en los cines de estreno, sino también la cartelera de los cines de barrio. Cada municipio tenía uno o dos cines de estreno. El que más tenía, por supuesto, era el municipio Plaza, que tenía, es decir, lo que la gente conoce como el Vedado y eso, ¿no? Pero es Plaza, era el que más cines de estreno tenía. Y todos los jueves se estrenaba una película distinta. Después esa película, en la medida que si tenía mucha taquilla, esa película podía quedarse incluso dos semanas en exhibición. Y era muy raro ver que una película tuviese dos semanas o tres semanas de exhibición. No recuerdo muchas, recuerdo las que sí fueron censuradas, que eso les voy a contar alguna anécdota, junto con Dean, que se debe acordar. Y después estas películas pasaban a los cines de barrio, ¿no? Y esta serie de cosas. Esto cambia con el periodo especial, es decir, el llamado periodo especial, que es la crisis de los 90. Yo recuerdo cómo fue la transformación, estuve involucrado en eso, me sé la anécdota de cómo surge precisamente el proyecto 23 en comparación con esto. Todavía estaba incipiente, no había llegado ni siquiera todavía las memorias flash, eran los DVD a través de lo que se intercambiaba las películas. Bueno, después llega la memoria flash y por último llega entonces el paquete, ¿no? Yo lo que quiero destacar de ahí, que Dean lo decía también, esto era parte
de, para mí también fue parte de evadir la manipulación mediática que se tenía impuesta con el cine, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que todavía no cree cubanos, y yo les digo, señores, Fresa y Chocolate se puso en la televisión cubana 20 años después de ponerse en los cines. 20 años después de estrenarse Fresa y Chocolate, película cinematográfica que todo el mundo sabe y que también estuvo en algún, nominado incluso en la categoría película extranjera en los Oscars. Esa película la vieron los cubanos por primera vez en la televisión después de 20 años. Les digo esto porque muchas otras películas de cineastas cubanos, así como Teleplay, mediometraje, cortometraje animado, no se ponían en los cines. Muchas películas no se ponían en el cine y empezamos a ver películas cubanas. No voy a hablar todavía de la parte de películas extranjeras, como bien decía, sino películas cubanas que se empiezan a ver a partir de que se toma un rumbo de distribución, como decía Dean, con una memoria flash, primero con un DVD, después con la memoria flash y después, bueno, con el paquete. Esa era la manera también que los cubanos como espectadores teníamos de acceder a esos materiales audiovisuales, ¿no? Por eso es que esa tesis, ese texto de Dean que provocó ese debate era muchísimo más allá de hablar de un fenómeno de la cinematografía, qué pasaba con el cine, sino que también hablaba, como bien explicó Dean y compartió, de la manera en que las personas interactuaban con el cine y con el material audiovisual en general. Lo cambia porque ya el régimen cubano pierde el control de la distribución del audiovisual, de cómo entra a Cuba. De hecho, Tony decía, Dean mencionaba a Antonio Enrique González, también amigo mío, que tiene todo. Yo no sé quién más tenga como Tony. Yo te digo que Tony lo que tiene es una barbaridad. Y la manera en que yo me nutrí de cine, y yo dormía en los cines, familia, dormía en los cines. Yo iba al Yara a ver la película de estreno y después Dean iba a la tanda de las 12. La tanda de las 12 ponían una película que fuese de las más taquilleras, de las que más recuerdo. Que... Yo desaprobé mi primer año en la universidad. Yo tuve que repetir el primer año de periodismo porque yo me la pasaba metiendo en cine. Tú imaginas un guajiro de Santiago que llega a La Habana en el año 90, todavía no había empezado el desastre. Todavía a mí me tocó lo último, los últimos compases de cierta abundancia. Y encontrarme con que yo tenía, o sea, cuando yo descubrí el Yara, sí, me pasaba como a ti, porque el Yara era la sala de cine, la sala de pantalla grande de 35 milímetros, con la película que tenía, a no ser que hubiese festival o algo así, que ponía varios títulos al día. Pero el problema es que a las 12 de la noche había una tanda especial con otra película. Pero además de eso había tres salas de video. O sea, tú de repente tenías tres salas de video, cinco opciones en un día. Cinco. Entonces, claro, yo no estudiaba gramática, yo no estudiaba filosofía, yo desaprobé. Llevé cinco mundiales. Tres mundiales. Y no solo Dean, recuerdas, no solo Dean hablaba ahorita de los festivales de cine, o estaba el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, pero recuerden que también estaba el Festival de Cine Alemán, que era fuertísimo, y el Festival de Cine Francés, que eran las dos potencias, pero también familia, también recuerdenlo, había, por ejemplo, se creaban ciclos. Yo recuerdo, Dean, que yo me eché en el Riviera, junto con la taquillera y con la que rompía el ticket de la taquilla, porque no entraba nadie, casi nadie. Yo vi una semana de cine soviético. Entonces yo estaba en mi onda esa de hacerme el friki intelectual y decía, no, yo tengo que ir a ver el cine soviético también. Y entonces de pronto vi, como digo, ahorita hay una cosa muy buena, es decir, cine soviético, aquí nos pusieron del bueno y también nos pusieron de malo. Y entonces recuerdo que ahí en esa, las que más recuerdo, Dean, era Dersu Sala, por supuesto, el acorazado Potemkin, también pusieron Ve y Mira, que fue muy censurada, la pusieron en esa muestra, pero Ve y Mira fue una película soviética censurada, familia, y bueno, casi como Puno Gren Lágrima y ta 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 ta. Y a través de ese cine soviético, comentándolo con Antonio Enrique González, nuestro amigo,
Tony me empieza a pasar entonces el cine, es decir, la obra de Nikita Mijalkov, que al final es quien se alza con el premio Oscar en el año en que Fresa y Chocolate estaba nominada, y se alza con aquella película que se llama Quemado por el Sol, una magistral película, y la gente en Cuba decía, ah, le quitaron el premio a Fresa y Chocolate. Y digo, ¿le qué? No, ustedes no saben quién es Nikita Mijalkov, ni han visto lo que pone Nijí. Le recordamos esto, qué lindo, lindo que uno pueda hablar. No, es que permíteme remontarme más lejos, o sea, cuando tú y yo no pensábamos nacer, o sea, porque también a veces, o sea, una de las grandes preguntas que a veces no se hace es por qué Cuba, siendo un país, bueno, con la historia que tiene, con las circunstancias socioeconómicas en las que normalmente nos hemos habituado a conocerla, ¿por qué en Cuba hay esa avidez por el cine? O sea, en todo caso, en Cuba quizá hubo un momento más así, o quizá dos momentos más vitales, más intensos de creación cinematográfica autóctona, que fue un periodo sobre todo los años 60 y después en los años 80, que se hicieron muchas películas anuales en cierto y determinado periodo de los 80. Pero normalmente la producción de cine en Cuba ha sido bastante reducida. Las películas a veces también, por diversas razones, han sido bastante maltratadas en términos de exhibición. Pero lo que a veces no se sabe es que en 1959, o sea, la Revolución Socialista, recibe en Cuba una densidad, sobre todo en La Habana, una densidad de cines, de salas de cine superior, primero, la densidad más grande de salas de cine de cualquier capital de América Latina, y segundo, mayor cantidad de salas de cine y más intensidad de la vida cinematográfica que incluso capitales europeas y grandes ciudades europeas. Eso es algo que a veces no se conoce, o se ha olvidado, o no se sabe. El tema es que en Cuba había una intensa avidez y un intenso conocimiento del cine contemporáneo, del cine de América Latina, del cine de los Estados Unidos, por supuesto, que era sobre todo el que más se veía en esa época, pero había una cinefilia, que es un poco el término con el que se engloba todo ese interés, todo ese amor, toda esa pasión por el cine. Había una cinefilia muy intensa y muy acendrada. Eso en buena medida es lo que justifica que, por ejemplo, en todo caso en Cuba, el Instituto de Cine pueda empezar a generar lo que generó a partir sobre todo del año 60, 61, que empezó a generar una producción en la cual se vio beneficiado precisamente por buena parte de la cultura cinematográfica que tenían muchos de los jóvenes realizadores en esa época que se convirtieron en los directores después, conocidos Humberto Solá, Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa, muchos de ellos incluso habían estudiado en escuelas de cine en Europa. O sea, había una cultura del cine, había ya había una cinemateca en Cuba antes de la cinemateca creada por el Instituto de Cine. Estaban las exhibiciones que hacía el grupo Nuestro Tiempo, que era un grupo de difusión cultural que pertenecía al Partido Socialista Popular, y por ahí pasaron mucha gente, no solamente gente que después se dedicó al cine después del 59, sino también personas del mundo de la música, de la literatura, de las artes plásticas, etc. O sea, la avidez cultural cubana no es algo que nos debe asombrar. Más bien nos debe asombrar que se agote, que se opaque, que se adelgace. Porque la avidez cultural, la avidez de producir superestructura, para usar un término marxista, que ha habido en Cuba ha sido siempre enorme. Y entonces, en ese sentido, un poco, o sea, no nos debe asombrar un poco lo que pasa hoy en día, aunque quizá ahora como que funcione mucho en términos de cenáculo, sobre todo. O sea, la gente que conoce el cine, la gente que ama el cine, la gente que está al día con las películas, un poco son las personas que intercambian, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacerte otra anécdota, yo tengo muchos colegas latinoamericanos y conocidos que cuando venían a los festivales de cine se asombraban de lo que pasaba en los cines. O sea, eso de una matazón, como le decimos los cubanos, a ver una película cubana, dice, mira, eso no pasa en ninguna parte. O sea, eso, lo que tú mencionabas, Fresa y Chocolate. Bueno, Fresa y Chocolate, cuando se exhibió en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, la gente sabía que era una película complicada y que después no se sabía si se iba a exhibir más. Bueno, hubo muertos y heridos. Ahí rompieron el cristal de uno de los cristales de una puerta, ya ahora lo rompieron, y hubo una persona con una fractura. O sea, esas cosas que tú dices, pero bueno, ven acá, sacaron pollo. No, una película cubana
Algo parecido, no sé, yo lo viví, por ejemplo, cuando se estrenó Alicia en el Pueblo de Maravillas. Alicia en el Pueblo de Maravillas se estrenó en el año 91, ya estaba la rebambaramba de la caída del campo socialista, etcétera. Y la película venía con un premio, el jurado ecuménico, era un premio pequeño, pero era un premio del Festival de Cine de Berlín en febrero. La película había empezado a sonar ya y la gente decía, no, esto es una película que va a tumbar el régimen. No, ninguna película tumba nada. Pero nosotros entramos con mucha expectativa a verla, pero el tema fue cuando salimos. Yo recuerdo que yo entré en la primera tanda, fue en junio, nunca lo olvidaré. Yo estaba estudiando periodismo y fuimos un grupo de gente del grupo de universitarios a verla. Y la gente afuera, a los ojos, cuando salíamos, a los de la primera tanda, decía, ¿cómo está la película? Nosotros decíamos, más o menos, está bien, bueno, sí, está bien, pero la gente creía que aquello, o sea, ese fenómeno es un poco loco, es un poco inusual. Y entonces eso pasa en Cuba. Yo creo que cada vez menos. Pero bueno, yo al menos me siento, me considero con la dicha de haberlo vivido. O sea, no sé, Sí. hoy por ejemplo, yo el del Río publicaba un texto lo compartí en sus redes sobre no sé cuántos años del estreno en Cuba, de La vida sigue igual. Dios mío, La vida sigue igual fue la primera, o sea, la película de Julio Iglesias fue la primera vez que yo vi colas dándole la vuelta así a una cuadra en mi pueblo de Santi Espíritu, que era un pueblo, una villa de campo, y las colas eran enormes. Cada vez que estrenaban La vida sigue igual había colas, cada vez que la exhibían, cada vez que la volvían a poner. Entonces, o sea, de repente, la avidez por el espectáculo cinematográfico es algo digno de estudiar en Cuba, o sea. Porque también muchas Sí, veces, o sea, sí, sí. casi siempre cuando hablamos del cine pensamos en la película, pero el cine tiene tres estados. Porque el cine es, por eso los gobiernos autoritarios siempre les han resultado tan importante el cine. Porque es un instrumento de propaganda, de difusión de ideas, Sí. vamos a ponerlo de otra manera, muy importante. Y el tema es que en ese sentido, el cine siempre pasa por el acto de creación o de producción, donde están los cineastas, los creadores, el guionista, el fotógrafo, los actores, etc. O sea, el acto de creación de la obra cinematográfica está después la pieza. Está el público. Y parte de ese público, o sea, ahí es donde termina. La obra termina en el momento del consumo, en el momento en el que se ve y se discute sobre ella. Y entonces ahí entra el crítico de cine. El crítico es una especie de espectador especial. Forma parte de ese intercambio, de ese diálogo. Pero lo otro también muy importante en términos de qué significa para la cultura humana el cine, es algo que siempre se lo digo a mis alumnos en mis talleres de cine, o sea, hay que tener en cuenta que normalmente hablamos del cine como el hecho estético, formal, lingüístico, como la forma fílmica, hablamos del significado industrial, bueno, las películas que son taquilleras, que hacen mucho dinero, de repente en Estados Unidos la industria del entretenimiento sucede. Es tu segundo rubro económico detrás de la producción y venta de armamento. Entonces, es muy importante, es una industria, una estructura económica. Pero está también la dimensión memorial. O sea, de repente, hasta que no tuvimos el cine, no tuvimos la posibilidad de tener registrado en imágenes cómo era el mundo hace ciento y tantos años. Y verlo así como vemos o bastante parecido a cómo vemos el mundo cuando miramos por la ventana o salimos a la calle. O sea, no teníamos herramientas de registro y reproducción de la realidad como la que nos ofreció el cine. Y eso tiene un significado, eso es muy importante. Por eso es que Julio García Espinosa, por ejemplo, el cineasta cubano y ensayista y pensador cubano, él lo decía, o sea, que un país que no tiene cine es un país que de alguna forma le falta la memoria, le falta un Le falta componente lo de la exacto, identidad. le falta. Por eso, Sí. hay una zona del mundo intelectual cubano que siempre defendió la importancia de que se produjera un cine que hablara de las realidades realmente auténticas y que evidenciaran qué cosa era ser cubano, qué cosa era vivir en Cuba, qué cosa era estar en Cuba en cierto y determinado momento, ¿no? Y ese en buena medida también ha sido uno de las luchas, ¿no? Y de los conflictos del cine cubano durante décadas. No, óigame, familia, ustedes vieron que no es lo mismo que se lo cuente otro a que te lo cuente Din, ¿eh? La cinematografía, el cine, la importancia del cine, es una clase magistral de esa de las que uno dice,
Óyeme, yo pensé que lo sabía un poco, pero no. Cuando te lo explique una persona que... Y uno primero tenía que ver los noticieros y CAI, que recuerdo que adolescente uno lo subestimaba, y hoy los noticieros y CAI son algo codiciado porque nos estaban narrando también esa realidad del país dirigida desde el régimen. El noticiero ICAI era la vida del régimen, ¿sí? Cómo el régimen gobernaba, las cosas que había, y, pero desde una forma, digamos que artística, porque los noticieros ICAI son piezas deliciosas. Hay gente que la colecciona. No conozco a nadie que los tenga todos, pero Tony, por ejemplo, y otro amigo que conozco, tienen montones y montones y montones de metrajes de los noticieros ICAI. Muchos de estos noticieros han servido para, por ejemplo, hacer documental, el famoso Cubita la Bella, que todo el mundo siempre habla, que casi todo el mundo tiene. Cubita la Bella tiene bastantes metrajes de lo que eran los noticieros ICAI. Y una cosa interesantísima que también anotaba Dean, y es el cine era parte de el diario, el cotidiano de los cubanos, ¿no? Ir al cine era también un paseo, ir al cine también era para mí un estatus, y se los voy a contar una pequeña anécdota. Oye, apretar con la novia, compadre. No, era la invitación perfecta, la invitación perfecta. Óyeme, voy a llevar a tu hija al cine. Eso era el pedido de mano, era de eso. Oye, Rogelio, coño, quiero llevar a Tatiana el sábado ahí al cine, a ver. Y yo recuerdo, dime, hermano, que yo lo he explicado en otros momentos, el tema de la pobreza. Y yo tengo esa frase que a veces la gente piensa que es exageración. Yo vengo de un lugar donde se le veían los lucas al hambre y donde mi familia no podía darme el peso y los 10 centavos que me costaba una guagua de ida y vuelta al Yara para ver una película de estreno como Voltu 5. Familia, personas, muchachones de barrio que vivíamos en solares con cierto nivel de pobreza, no pudimos ver Voltu 5 ni Mazinger en un cine de estreno. Tuvimos que esperar a que pasara un mes y pico para poderlo ver en nuestros cines de barrio, porque no teníamos el peso para ir a... Fíjense ustedes lo que el significado que tenía ir a un cine de estreno también en Cuba para la familia, era de un paseo. Y en La Habana específicamente, Dino lo decía ahorita, tenías el Copelia al frente, una pizzería después, o el Malecón, estaba la rampa, es decir, tú dabas un paseo completo. Pero el cine en Cuba, en nuestros tiempos, como bien decía Dean, era el centro, éramos muy cinéfilos, yo creo que lo sigue siendo, porque precisamente el paquete, cuando Dean hace este texto, y ahora que lo está explicando en la distancia de cuando lo escribió, está girando, ves que todo gira alrededor de consumir un material audiovisual, en este caso el cine, que es lo que más se consume. Es decir, en el paquete se consume cine y telenovela, es lo que más se consume. Dean, actualmente hemos estado hablando unos colegas, y en tercer lugar están los deportes, pero primero, bueno, cine, series de televisión, ¿no? De telenovelas, series de televisión y el deporte en esto. Entonces, yo creo que el cine también cuenta, Dean, como tú decías, ¿no? Eso que ya no existe, eso cuenta también todo lo que ha perdido el régimen durante todo este tiempo, ¿no? Bajo, por supuesto, las diferentes crisis económicas que ha tenido, sus desaciertos como gobierno, y ha hecho que vaya, bueno, casi la desaparición total de los cines en La Habana, menos el Proyecto 23, que es lo que más funciona. Es que va más allá incluso de eso, o sea, porque eso es un fenómeno que ha pasado en todas partes, o sea, la aparición de esta dimensión, digamos, de lo audiovisual que trasciende lo cinematográfico, y también la cuestión de que los consumidores, los habituales consumidores de imágenes audiovisuales se conviertan también en productores, porque es lo que yo le digo, yo se lo digo a mis alumnos, o sea, ustedes andan con una cámara. Ustedes andan con una productora de cine en el bolsillo, porque esto no es solo una cámara. Aquí tú montas un programa que te permite después editar, hacer cosas con esas imágenes, agregarle texto, ponerle música, hacer evidentemente un trabajo de edición y prácticamente salir casi de aquí con un producto terminado. Esto de repente es una maquila en sí misma, es un estudio de cine. Y eso tiene una significación muy importante, porque en buena medida, durante mucho tiempo, el propio hecho de tener acceso no solamente a las herramientas de producción cinematográfica, sino al know-how, al saber hacer,
eso solo era dado a las élites. Llámese élite a cualquier área, digamos, o a cualquier grupo de poder dentro de cierta y determinada sociedad que tiene acceso a los medios de producción y que tiene acceso a los modos de hacer que permiten después traducir a través de ello su manera de entender la realidad. Pero ¿y qué pasa con los otros, con los que no tienen acceso? No pueden expresar que probablemente una forma de ver que quizás sea complementaria o quizás sea que sea una abierta contradicción al modo de ver de esa élite. Eso es lo que pasó con el digital. Hoy en día tú revisas y te das cuenta de que, por ejemplo, los pueblos originarios, las tribus del Amazonas, están haciendo películas sobre sus propios imaginarios. Hay activistas que simplemente van, les llevan las herramientas, les enseñan a usarlas, pero no le están diciendo lo que tienen que contar ni cómo. Y de repente hay hasta festivales de cine con producciones de pueblos originarios. Hay grupos minoritarios que están haciendo cine. En Cuba está pasando con esas películas, de repente, como las llamamos alguna vez, el cine espontáneo, que no tiene nada de espontáneo, el término era errado. Lo que están haciendo los chamacos en los barrios, se ponen de acuerdo entre ellos y cuentan una historia de vampiro, o de asesino, o de ciencia ficción, o de horror, se la inventan y hacen esas películas que de repente muchas veces son maravillosas. Entonces, todo eso pasó en este tiempo. Y ahí pasó algo también que es muy importante, que aparecieron canales de circulación para compartir eso que no existían. Porque los canales eran dominados también por las mismas élites. Por eso te digo, o sea, no es solamente una cuestión de debilitamiento de ese concepto que se llama como la hegemonía, ¿no? Que es el ejercicio de la dominación a través de las ideas de una clase sobre el resto. Esa idea que defendía Gramsci. Tiene que ver también con que todo eso se ha desmoronado. Y hoy en día, por ejemplo, tú lo ves las 24 claro. horas con la guerra con la invasión, no es una guerra. Con la invasión de Rusia a Ucrania, de repente tú te das constantemente cuenta de que hay mucha producción de imágenes de lo que está pasando en esa guerra que desmiente absolutamente los partes de guerra oficial. Hoy si usted se quiere informar alternativamente, hay mucho fake, es verdad, pero no todo es fake. Claro, es verdad que es difícil determinar qué cosa es fake, de qué cosa es cierto. Pero en todo caso hay un repertorio de imágenes en el cual usted como ciudadano, ya no estamos hablando ni siquiera como espectador, como ciudadano, tiene más registros disponibles para crearse su propia visión de lo que está pasando, aunque esté muy lejos. Entonces, eso de repente es decisivo, porque aquí siempre se menciona que la prensa estadounidense puso en crisis el discurso oficial acerca de la guerra en Vietnam, porque fue la primera guerra que prácticamente se transmitió en vivo y en colores, porque eso también es importante, en la televisión estadounidense. La gente lo estaba viendo y escuchaba los partes de guerra, pero estaba viendo llegar los cadáveres y estaba viendo los campesinos quemados, que eran aldeas donde la gente lo que tenía si acaso era un fusil defendiéndose contra aviones que estaban tirando napalm, por ejemplo. Y eso provocó, entonces, de repente la gente se lanzara a la calle y dijera, mira, esto es injusto, esto es un crimen. Entonces, eso pasa constantemente. En el caso Cuba, de repente, nosotros no tuviésemos una sociedad, o sea, el 11J no hubiera pasado, por ejemplo. Si no hubiesen existido las imágenes que se trasladaron, circularon a través de las redes sociales, y llegaron a mucha gente, que después precisamente uno de los trabajos del régimen fue tratar de desmentirla. No, esto no fue tal día, esto fue en tal lugar, esto se exageró. No, mira, querido, tenemos imágenes que más elocuentes no pueden ser. Y más que las imágenes, la fuerza del testigo, lo que la gente vio. Entonces, todo eso, supuesto que ha puesto en crisis el aparato existente. Hoy en día a mí me pasa en la escuela de cine. Yo en la escuela de cine le digo a mis estudiantes, ¿qué ustedes vienen a aprender aquí? Cualquiera que pudiera decirme, profe, eso que usted me está enseñando yo lo puedo aprender en YouTube. En YouTube hay montones de youtubers que te enseñan, así se pone la cámara, así se encuadra, existe este software para conseguir tal disolvencia, tal efecto, para construir, qué sé yo, efectos visuales. Hay montones de cosas. Yo le digo, sí, pero hay una cosa que no te va a enseñar nadie, que es a pensar. Los grandes cineastas han sido pensadores. Las grandes obras del cine han sido producciones de intelectuales. Se han hecho preguntas que han buscado soluciones a través de las herramientas del cine, las herramientas que ya existían, han innovado, han experimentado, las han llevado a otra dimensión. Y eso es lo que ha provocado la evolución del discurso cinematográfico. Y cuando tú hoy en día, por ejemplo, les doy una historia del cine, yo comienzo con las imágenes de los Lumière, termino con las imágenes que producen
buena medida a través de lógicas colaborativas, los youtubers del presente. Son lo mismo, o sea, en buena medida, mis estudiantes de fotografía me lo dicen, profe, me dicen, es el mismo insumo, con el que se trabaja el mismo, son las imágenes en movimiento, el registro de esas imágenes, lo que ha variado es cómo las utilizamos, cómo las ponemos a circular. Antes usted se veía, como tú decías, cogías el peso, el 120 ese, cogías la guagua, ibas para la rampa, te comías una pizza, tomabas un helado, sacabas a la novia, te metías al cine, que no sé cuánto. Hoy en día la gente se sienta en la casa, después comparte en las redes sociales o en los programas de mensajería con los amigos, vi esto, ¿qué te pareció? No, a mí esto, no, a mí aquello. De repente hay otra manera de compartir la experiencia. Pero ha cambiado el proceso. Y de hecho eso lo anticiparon muchos críticos, entre ellos Julio García Espinosa, que no por gusto lo menciono varias veces. Julio García Espinosa tiene un texto donde, del año 1969, que se llama Por un cine imperfecto, donde precisamente él se pregunta qué es lo que va a pasar cuando el especialista, el cineasta en este caso, deje de ser especialista porque cualquiera puede hacer cine. En 1969 no nos imaginábamos que íbamos a tener una computadora en un bolsillo y que la íbamos a llevar a todos lados. Iba a su vez a estar conectada con Timbuktu, New York, Buenos Aires al mismo tiempo, porque es cuestión de abrir una app y conectar y decir, gente, voy a transmitir en vivo. Conéctense. Esos señores, eso, yo no sé, yo entiendo que hoy en día, para los jóvenes del presente, claro, para los nativos digitales, esto es normal, es el medio en que se mueven, el agua en la que nadan, el aire que respiran. Pero yo lo estoy viendo como el dinosaurio que iba a esa sala de cine de la que tú hablas. Yo le digo a mis estudiantes, yo soy un dinosaurio. Yo todavía tenía la cosa aquella de que tocabas la película y que la película se partía, tú también. Y todo eso, ¿no? Y que siente nostalgia por la sala de cine. La sala de cine sigue existiendo, lo que pasa es que, bueno, en Cuba está muy depauperada, porque eso lleva dinero, está claro. Pero tenemos otras maneras de llegar al audiovisual. Para mí lo más interesante entonces es que haya mucha más gente produciendo audiovisual, porque vamos a tener mayores evidencias que no vienen solamente de las élites o que no vienen solamente de los grupos que tradicionalmente han tenido la posibilidad y la capacidad de generar esas evidencias. Hoy de repente tenemos muchas más evidencias. No hay que olvidar lo que pasó en Los Ángeles en los años 90 después de la golpiza Rodney King. Había un tipo probando una cámara, señores, o sea, nunca se puede olvidar eso. Acababa de comprarse la cámara VHS y no sabía cómo funcionaba. Oyó un ruido, salió al balcón de su casa, grabó esas imágenes, probó el zoom y después eso lo transmitió una televisora de Los Ángeles y quemaron medio Los Ángeles. Hubo un alzamiento contra la violencia policial horrible y no hace 2 años lo tuvieron con lo que pasó con este señor que mató a la policía. George Floyd. Si eso no se hubiera grabado, ¿dónde estaríamos ahora? Estaríamos en el paso anterior. O sea, pero de repente había una chica que estaba ahí, ella sabía que no podía hacer nada, pero al grabarlo estaba haciendo algo. Ya todavía no lo tenía muy claro, pero estaba haciendo algo. Y esa es la fuerza del audiovisual. Esa es la fuerza del cine. En este caso, cuando funciona tanto como objeto artístico de adoración, de contemplación, como cuando funciona, como objeto de denuncia, de evidenciación, de testimonio. Eso es decisivo. Por ejemplo, y en un contexto cubano es cada vez más decisivo, enormemente decisivo. No se pierda de vista que nosotros nos están observando las 24 horas en las avenidas de La Habana. Ahí están las cámaras de vigilancia. La gente ya es consciente de eso. ¿De para qué se usan? No siempre se usan bien. No siempre se usan para proteger y servir. Se usan para reprimir también. Entonces, si usted tiene esto, usted tiene también una cámara de vigilancia. No por gusto a la policía no le gusta que la graben. No por gusto están metiendo gente presa por grabar y transmitir una marcha o una protesta. Ahí voy. Familia, los diplomas DIN los va a firmar al final del programa. Sí. Sí, sé que yo tengo diplomado aquí. Yo he cogido clases. Hay una cosa muy importante también que DIN mencionó y que a mí me encanta. De hecho, los que me conocen en las redes sociales saben que suelo firmar con una frase que es un abrazo de paz y memoria. Para mí la memoria es importante. En mi relación con el cine, además de esto que DIN no ha estado compartiendo, también es porque cuando yo llego al teatro, DIN, ya estaba desactivado todo el tema de los cines de barrio
y estos cines de barrio se lo empiezan a dar a los grupos de teatro que no tenían sede. Si no hay tiempo para explicar todo el proceso es complicado y fue grande, ¿no? En algún momento los contaremos en las redes sociales. Un día Aldín y yo nos entrevistamos y hacemos el cuento de cómo se llegó a que los cines pasaran a ser sedes de teatro, viviendas también, ¿no? Pues resulta que a Teatro Cimarrón, grupo donde yo trabajé como asistente de dirección entre el año 95 y el año 99, 98, tenía su sede en el cine Edison, que está en el Cerro, en Calzada del Cerro y Zaragoza, ¿no? Y entonces yo llego un día, veo un cartel que dice taller de actuación para adultos, entro, le pregunto a Cubelo, sin saber que él era el director, que cuánto cobraba el taller, me dice que era gratis, empiezo el taller y termino siendo su asistente de dirección. Magias de la vida, ¿eh? De un solar a un grupo de teatro profesional, eso solo puede ser explicado a niveles de brujería, ¿no? Y después aquí a trabajar con Vin, imagínense ustedes, para mí el honor, ¿me entiendes? Aquí tengo una persona, bueno, yo trabajo con Vin, es un privilegio, ya yo tengo el privilegio, estoy con Vin ahí, cogiendo clases, cojan diploma, y le digo un día a Cubelo, tú sabes que yo me acuerdo de la última película que yo vi aquí en el cine Edison, era Nuevo en esta plaza de Palomo Linares, fíjense si le estoy hablando de años. Le hago esta anécdota por la memoria, porque ahora la pregunta que yo le hago a Vin ya lo dijo ahorita. Vin, todo esto que tú decías, cada persona, no puedo enseñar otro teléfono. A ver, espera, tengo un cacharro por aquí. Pues. Cada persona, esto no funciona ya. Cada persona, como decía Vin, que lo explicaba con esto, es la memoria, familia. Vin decía ahorita, el cine vino a registrar todo lo que somos como civilización. Y hoy, esto también es el modo en que mañana vamos a conocernos como civilización también en el tema de Cuba, la circunstancia que sabemos de Cuba, como él lo decía, nuestra memoria. El cine, en la evolución que ha tenido, como él lo explicó, el mundo cinematográfico, va sobre la memoria sostenida. Para mí es eso. Yo coincido 100% con Dean en que el cine también es la memoria de una nación, la memoria de una civilización. Entonces, la pregunta, Dean, que yo te quería hacer así última, ¿no? Una sola pregunta, que es la que siempre hacemos acá, ¿no? ¿Crees tú que todos acá en Cuba, los jóvenes, ¿no? Si tú sabes quiénes se están dedicando a hacer cine independiente o no, si tú crees que haya esa conciencia de registro y de memoria para que lo que hoy sucede en Cuba, como Dean lo compartió, para no repetir palabras, quede registrado para mañana. ¿Cómo ves tú esa salud? ¿Cómo ves tú esa conexión entre los jóvenes que están dedicados hoy a la cinematografía en todo su ámbito con respecto a esto que tú nos explicaste, ¿no? Que es lo que nos va a quedar como evidencia, que ya lo tenemos como evidencia. Jorgito, o sea, las tradiciones no vienen de la nada. Y los cineastas jóvenes cubanos hoy en día, ahí tú tienes a Miguel Coyula, ahí tú tienes a Jorge Molina, son gente que de alguna manera son casi que mártires, ¿no? Ellos saben que su cine es un cine contradiscursivo, es un cine que no le gusta al ICAIC, no se lo van a exhibir en sala. Si acaso con suerte se verá en algún festival, pero por ejemplo en el caso de Miguel Coyula, ni siquiera ahí. En Cuba su cine, Miguel no existe, por ejemplo, y su cine tampoco. Miguel Coyula ha tenido que montar para exhibir su última película, Corazón Azul, ha tenido que montar proyecciones en la sala de su casa, que la gente va, se sienta en las butacas y en los sillones de la sala para ver la película y después interactúa con él, porque ha tenido que transformar, usar su propia vivienda como sala de exhibición, porque si no, no va a tener interlocutores en Cuba. Aunque vaya a festivales y gane premios y demás, es una película que quiere dialogar primeramente con el espectador cubano, por diversas razones. Eso le pasa a mucha gente. Entonces, esa tradición de tribuno, de alguna manera, tiene el cineasta cubano. El cineasta cubano, en términos generales, la tradición del audiovisual en Cuba siempre ha tenido una avidez. Y eso no solo pasa en Cuba, eso también pasa en general en América Latina. Siempre ha tenido un interés muy fuerte por la dimensión de lo social. Cómo se recoge lo social en la experiencia y en el acto de representación cinematográfica. Véase desde donde se vea, películas históricas, de reconstrucción de época, películas de género, películas de amor, etcétera, etcétera. La preocupación por lo social está prácticamente en todo el cine latinoamericano y eso pasa en Cuba también. En los últimos tiempos, yo te digo, yo que he sido docente durante ya
más de 10 años en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Esa preocupación está en todos los estudiantes de cine, los cineastas jóvenes. De la Escuela de Cine de San Antonio han salido muchos realizadores jóvenes, cubanos y no cubanos, que han hecho representaciones interesantísimas de la realidad cubana, que se han interesado mucho por lo que está pasando en Cuba, también por la historia, por personajes de alguna manera desconocidos, por fenómenos sobre los cuales se habla poco, y por otros también sobre los que se habla mucho, da igual, la cuestión no es esa, sino que se han interesado un poco por recoger eso. No, es muy difícil encontrar películas en Cuba que traten sobre el sexo de Los Ángeles, para usar un término, digamos, bastante usado para hablar un poco de, o referir un poco la idea esa del arte por el arte, que no es exactamente así, pero bueno. Entonces, en ese sentido, sí, ahí tú tienes, qué sé yo, ahí están todas las generaciones, ahí está Carlos Lechuga, que a pesar de lo que le pasó con Santa y André, que lo censuraron y demás, acaba de terminar su nueva película, Vicenta B, la quiere exhibir en Cuba. No la hizo con financiamientos cubanos, se la tuvo que agenciar y pasarse años inventándose los apoyos por aquí y por allá y ganándose premios de guión y yendo a talleres de cine en festivales internacionales y demás, para buscar los recursos y los apoyos para hacer las películas, porque hacer una película es enormemente difícil en Cuba. O sea, el Instituto de Cine prácticamente no produce, quizás su última gran producción fue El Mayor, y es un desastre, desgraciadamente, y es una película en la que se invirtió prácticamente el presupuesto de un año entero en el Instituto de Cine, pero bueno, el Instituto de Cine, como estatal que es, y a partir un poco de las ideas que tienen, que manejan ahora sus directivos, que no son las de antes, tiene una especie de encargo estatal. Y ese encargo estatal es hacer en cierta medida las películas que quiere la clase dirigente, que quiere el poder, que quiere ver. Estas son las que quiere ver, en buena medida. Bueno, probablemente quiera ver otras, pero esas son en todo caso las que se producen. Y fuera de eso está, varias generaciones, ya hay más de una generación, hablé de Miguel Coyula, hablé de Jimmy Ramírez y hablé de Carlos Lechuga, pero hay varias generaciones creando audiovisual al mismo tiempo. Muchos de ellos han emigrado en los últimos meses. Hay muchos que están fuera de Cuba en este momento. Aquí en España hay unos cuantos. Pero siguen produciendo pensando en Cuba. Y siguen haciendo proyectos que tienen que ver con Cuba. No necesariamente tienen que ser películas que sean películas que se definan por una posición política de oposición y demás. No. Películas que en todo caso tienen el dolor de muchas de las cosas que están pasando en Cuba y la alegría también de otras cosas, bueno, bellas, enaltecedoras que pasan en Cuba. Pero en ese sentido, yo creo que hay un conflicto ahora mismo en la producción de cine en Cuba entre lo que quiere ser un cine oficial, lo que quiere ser cine. Más allá de cómo se defina cada quien, habrá alguno que se considere como un cineasta opositor o un cineasta que va contra ese cine oficial y demás, pero en todo caso, cuando el arte es auténtico, nunca podrá ser un arte oficial. Otra cosa es que se haga buen arte oficial. Eso es otra cosa. Se puede hacer buen arte oficial. Lo han demostrado mucha gente a lo largo del tiempo. Pero siguen produciendo. Sí. Siguen produciendo. O sea, el mismo Festival Instar, el segundo Festival Instar que se hizo en diciembre desde el Instituto de activismo Hannah Arendt, precisamente fue una evidencia de eso, y se pusieron una serie de películas hechas en los últimos 2 años, no solamente largometrajes, también cortometrajes, que hablaron de la salud que tiene esa producción. Son pocas películas que no se ven en Cuba, es cierto, pero las películas siguen existiendo, que para mí es lo que yo suelo insistir, para mí es importante. Y por otro lado, respecto a la cuestión de la memoria, ahora mismo, o sea, probablemente la revolución más interesante que haya pasado en los últimos 15 años dentro del audiovisual cubano tiene que ver con el documental. Hoy en día incluso ya ni siquiera se le puede llamar documental, hablamos de no ficción, porque se ha diversificado y se ha complejizado de una manera extraordinaria, y de hecho, buena parte del nuevo crédito que está teniendo a nivel internacional el cine cubano está pasando por el documental. O sea, los premios más importantes, bueno, nunca ningún documental había ganado el IFDA, el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam, que está considerado el más importante del mundo, y lo ganó A Media Voz, de Heidi Hassan y Patricia Pérez. Una película que, por cierto, después ganó en el Festival de Cine de La Habana, ganó el premio Coral al mejor documental. También, entre otras películas que han estado ganando premios en los últimos tiempos, las películas de Alejandro Alonso, por ejemplo. Son películas que están dentro del territorio de la no ficción, son estallidos a partir de la gran tradición documental del cine cubano, Santiago Álvarez, Nicolás Guillén, etcétera, etcétera, que
siguen siendo releídos y siguen siendo reescritos a partir de nuevos repertorios y de nuevas posiciones y de nuevos intereses. Hoy en día el audiovisual cubano está en una situación especial, ciertamente, pero sigue existiendo. Y sigue siendo interesante. O sea, sigue produciendo obras que incluso dialogan con, de tú a tú con obras en festivales, en espacios de la crítica internacional. Para mí lo más lamentable, y esto no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que tiene más de 10 años, es que cada vez a las instituciones que les tocaría en Cuba exhibir esas películas no lo hagan. Ya eso es una discusión que no vamos a resolver nosotros aquí, ¿no? A mí siempre me dolía. Exacto. Los últimos años que yo viví en Cuba, hasta el año 2018, yo he seguido estando en Cuba y yendo a Cuba, pero vivía cotidianamente en Cuba, a mí siempre me dolía, y me dolía reconocerlo cuando iba al extranjero y daba mis clases y me decían, ¿dónde se puede ver cine cubano? En La Habana. Yo les decía, en la cancha de tenis de la embajada noruega. A mí eso me daba un dolor absoluto, pero ahí era donde prácticamente se podía ver cine cubano dos noches al mes, gracias a un cineclub que estaba, bueno, más que un cineclub, era una especie de espacio de exhibición. Tenía su sede allí y era donde en cierta medida uno podía ir y sentarse con un público a ver normalmente películas cubanas. Además, películas cubanas recientes y películas de todo tipo. De todo tipo. Entonces, a mí eso me da mucho dolor porque evidentemente hay gente que está trabajando muy mal. Y bueno, después nos hemos dado cuenta de que intencionalmente lo han estado haciendo. El 349 es una evidencia de eso. Pero siguen existiendo los espacios. Ahorita mismo, como tú decías, o sea, de repente las dificultades para vernos que nos trajo la pandemia ha hecho que encontremos, por ejemplo, la posibilidad de utilizar las nuevas herramientas que tenemos de intercambio y de exhibición para crear festivales de cine. Ese cine que de repente, ahí sí nadie puede meter la mano y decir, esto lo censuramos. No, ahí el criterio es la calidad. Y eso es importantísimo. Entonces, por ejemplo, el Festival Instar es una gran evidencia de eso. Películas que el Festival de La Habana, de cine de La Habana, no hace exhibir en las salas de cine de La Habana, se vieron ahí. Eso para mí es trascendental. Entonces, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Bueno, miren, familia, ustedes saben que ahora yo paso a los agradecimientos porque la última palabra, digan, aquí en Lecturas en Tiempo, siempre la última palabra la tiene el invitado. Por eso yo hago los agradecimientos antes y le voy a hacer un pie forzado a Dean, como último. Familia, el primer agradecimiento, Instituto Internacional de Artivismo Ana Aren, Instar, como lo conocemos, por propiciar este espacio, para auspiciarlo. A ustedes, familia, que todos los viernes, sean 5, sean 10, sean 2, sean 20, 21, que vienen acá todos los viernes 6 de la tarde a leer en tiempo y conversar en tiempo real con autores, artistas, críticos, intelectuales que están en Cuba o en la diáspora. Agradecimiento a Christopher, Chris, por ahí en la producción que hace que todo esto se vea bonito, sí, porque antiguamente era Dean, esto era antes de Facebook Live y estoy evolucionando. Y mira qué lindo sale uno ya, y estamos en otros canales como YouTube y esa serie de cosas, sí, nos vemos lindo, ¿no? Ya yo no me agradezco más. Eso, voy a agradecerme a mí mismo para qué. Agradecerle a Dean, quiero dos agradecimientos: el agradecimiento en nombre de todos y mi agradecimiento personal, primero por hacer el extra de hoy. Dean vive en un país donde, bueno, fuera de Cuba, donde el tiempo sí es lo valioso y ha apartado ese tiempo, está de hecho, Dean está trabajando. Yo estaba asustado aquí porque si de pronto pasaba algo en Cuba, así Dean tenía que desaparecerse de la pantalla y yo seguir hablando con ustedes ahí porque Dean tiene que ir a cubrir. Está trabajando, familia, ahí en Diario de Cuba, que es, ustedes saben, léannos allí, vean, vayan a Diario de Cuba, en todas las redes sociales, tenemos los podcasts nuevos también ahí. Y mi agradecimiento personal a Dean por eso, por dejarme entrar a su espacio personal, privado, a ser amigo, compartir, ¿no? Y que es un privilegio de verdad, escuchar a Dean sobre algo que a uno lo ha marcado durante toda la vida, en este caso, que es el cine y la cultura cubana en general. Dado los agradecimientos, Dean, te voy a dar un pie forzado como último para que digas la última palabra, ¿no? ¿Cómo será la crítica de Dean Luis Reyes mañana para con estos jóvenes cinematógrafos, cineastas de estos tiempos, como Dean ha hablado, pero con el privilegio de haber vivido todo el proceso? ¿Cómo sería esa crítica
de cine de Dean sobre estas generaciones que tú hablabas, ¿no? Pero que al mismo tiempo, desde ese privilegio de haber vivido todo el proceso también desde la comunicación social y desde su crítica de cine. Chico, hace 2 años se publicó un libro mío dedicado, que de alguna manera es el recorrido que yo hice a partir del año 2000, 2001, que yo empecé a ver las piezas en algunos festivales de cine independiente que había en Cuba, el Almacén de la Imagen que organizaba la HS, después la Muestra Joven y CAIC, y otros festivales. Yo empecé a ver las obras, en esa época la mayor parte de la crítica no les llamaba la atención, a mí me empezó a llamar la atención porque yo sentía que ahí había potencias que se podían desarrollar para la renovación del discurso audiovisual en Cuba. Entonces yo he visto, en cierta medida he acompañado a muchos de esos cineastas al punto de que hoy en día, bueno, muchos son mis amigos, mis grandes amigos, mis queridos amigos, otros son colegas de trabajo. Y entonces, bueno, yo le dediqué al Gobierno de Mañana, La Invención del Cine Cubano Independiente, precisamente un libro que publicó Rialta Ediciones en el año 2000, a compilar un poco los textos que durante más de 15 años yo le dediqué a seguir a ese mundo. Para mí siempre el gran miedo y la gran interrogante es si ese cine va a seguir existiendo. Porque es un acto de resistencia y de sacrificio muy fuerte, sobre todo cuando no tienes prácticamente apoyos, y en buena medida lo que tienes es crítica, censura, ostracismo, donde además a muchos de esos cineastas se les impide que sus obras lleguen de manera natural, porque bueno, sí, hablamos del paquete y la gente la ve y de repente la gente ha visto las películas, pero deberían llegar de manera natural al espectador cubano, deberían poderse discutir abiertamente, no debería haber comisiones de censura que se sienten y digan esta escena es inadmisible o este personaje dice tal cosa del apóstol y eso no lo vamos a tolerar. Y casi que se monta en un caballo y cogen un machete porque un personaje dice algo inaceptable y se pierde de vista cuál es la función del arte, no de la libertad artística ni siquiera, sino la función misma del arte, que es poner en cuestión absolutamente todo. Porque si no, lo que se está haciendo es otro tipo de trabajo. Entonces, para mí, la pregunta siempre es si ese cine va a existir, ¿no?, dentro de 10, 15 años. Y yo creo que sí. Yo incluso que me trascienda. Ahora, lo que yo espero también es que se pueda existir en circunstancias más normales, digamos, más vivibles. Así que, no sé, esa no sería como que mi gran preocupación. Yo, en todo caso, casi siempre los he acompañado. Bueno, cuando he dicho cosas que son aplausos, muy bien. Cuando he hecho señalamientos, bueno, unas veces los han tomado mal, otras veces no, depende siempre. Pero yo siempre me he considerado un compañero de viaje, un tipo que se siente identificado con esas miradas más que con otras, desde el cine cubano, y que siente la necesidad de decir algo sobre lo que le provocaron. Eso yo creo que es la función del crítico. El crítico es como una especie de tamiz que devuelve la experiencia del espectador. Quizá, bueno, quizá el crítico es un espectador especial, porque es un espectador entrenado, dedicado a leer libros, a estudiar, a pensar, y entonces en buena medida quizá por eso mucha gente viene y te escucha. Dice, bueno, yo vi la película porque tú lo dijiste, o como dice la esposa de mi padre, si tú dices que es buena, yo no la voy a ver. Si la critica, esa es la que quiero ver. Cada quien sabe a qué se enfrenta, ¿no? Pero la cuestión es que eso es maravilloso también, porque yo, y con esto sí quería terminar, o sea, yo fui un niño que se enamoró del cine en el círculo infantil. O sea, un día yo, en mi casa no había televisión, yo, y bueno, conocía las películas y la televisión y demás, pero un día llegaron al círculo infantil con un proyector, unas películas y unas bobinas, las montaron y conectaron aquello a la corriente y empezaron a proyectar contra una pared El Circo de Chaplin. Me recuerdo a mí mismo, o sea, me veo a mí mismo. Esa es la primera memoria que tengo de haber visto cine. Me veo a mí mismo sentado. Yo me senté al lado del proyector. Yo miraba al proyector y miraba la pantalla. Miraba al proyector y miraba la pantalla. O sea, era la experiencia esa de alguien que no sabe qué le gusta más o qué le encanta más, ¿no? Si aquello que,
que está pasando, la historia que te están contando y que está representada en esa pared, o el dispositivo desde donde se origina esa ilusión, esa fantasía. Entonces, yo reconozco siempre que yo me enamoré. O sea, que yo a partir de ahí quedé enganchado a toda la vida. Y para mí el cine es enfrentarme a entender, a explicar, a reflexionar acerca de la experiencia del cine, para mí es un acto de amor siempre, incluso cuando la película la pueda detestar. En todo caso, trato de no hablar de películas que deteste, ¿no? Trato de siempre referirme a películas sobre las cuales tenga algo al menos medianamente útil que decir. Pero fuera de eso, yo se lo agradezco a la vida. O sea, yo creo que ojalá mucha gente pudiera vivir, bueno, no vas a vivir bien, pero si puedes vivir de eso, de algo que te guste, de algo que te apasione, yo creo que no hay cosa mejor en la vida. Para mí, tener que dedicarte a algo que tú desprecies, para mí sería imposible. Entonces, por suerte, he tenido esta posibilidad, ¿no? De hacer esto durante muchos años y espero morirme haciéndolo. Pues familia, nada como haber tenido o tener un compañero de viaje, ya no solo para los cineastas, sino para todos como cubanos, como pueblo, y dentro de ese pueblo los artistas también, ¿no? Un compañero de viaje como Di Luis, capaz de junto contigo transitar el proceso y sentirlo y guardarlo como registro de la memoria y, como dijo al final, desde el amor, que es lo más importante. Como último, señores, si quieren ver buenas películas, pasen por el muro de Facebook de Dean, que ahí él recomienda alguna. Oye, esta película, no sé qué, ahí sí, yo la tengo almacenada toda. Esta era la sorpresa que te tenía, es que yo sí paso por ahí lo que Dean me dice, yo lo anoto, anotado, ese es para verla, voy para la gente del paquete, para ver si la encuentro. Oye, está todavía, no está, no, la tengo en copia de cine, no, tírame la original, tú sabes, 4K, como me gusta verla a mí. Antonio Enrique, Antonio Enrique las tiene. Ay, y pasen por el muro de Dean en Facebook. Dean Luis Reyes, lo buscan en las redes sociales. Si usted quiere ver buena película, él se la va a recomendar. Está ahí, te hace una pequeña reseña y te tira un paneo. Dean, hermano, te reitero las gracias y un abrazo grande, mi hermano. Enorme, infinito, de verdad, incomparable. Tú sabes. El placer es mío. Dale. Abrazo, óyeme, y bendiciones para ti, para la niña y para todo el familión, para toda la tropa allá. Igualmente para tu gente, viejo. Un abrazo y gracias por el chance. Gracias, hermano. Gracias a ti.